Hello Nashville, good afternoon. Hola Nashville, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola alrededor del mundo a todos mis amigos y los que no son amigos o los que son conocidos que me están viendo. Hello everybody around the world that are watching now around the world. I know I have friends everywhere, so I want to say hello to everybody. I'm a little brokenhearted today because of what happened in Mexico with the earthquake yesterday. And a friend of mine who's going to be here with me today, he's from Mexico, but he lives in Chicago. He sent me a video and I just got terrified because it made me feel like I was in Santiago back in the 87, 88 when I was in college. And we had an earthquake and the building was moving from side to side and it was just like that. So I don't want to share the video because it made me feel anxious again. Hoy estoy un poco triste, tengo el corazón roto por lo que ha pasado en México ayer con el terremoto. Y un amigo que está con nosotros aquí hoy, estará con nosotros aquí hoy, es de México, pero vive en Chicago. Me mandó un video del edificio, cómo se movía de un lado a otro. Y me dio terror porque me hizo recordarme cuando yo estaba en la universidad en Santiago, hubo un terremoto y el edificio se movía así de un lado hacia el otro y yo pensé que nosotros no íbamos a sobrevivir ese momento y estoy aterrorizada. Y hoy también hubo otro terremoto en California. No he mirado las noticias todavía, pero Boris, gracias a Boris, que me mandó una nota bien rápido por pon el video, no. Okay, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Voy a buscarlo y lo comparto. A ver, a ver cómo le hago, porque lo tengo en el teléfono. No sé si lo guardé, de hecho, creo que es este, déjame ver. Sí, ya lo encontré. Déjame ver, a ver si me lo mando a mí misma y lo puedo sacar. A ver, tengo que parar de share the screen. Ok, aquí viene el video. Quiero darle las gracias a mi gran amigo, mi cubanísimo colega, Boris Sancho. Mira, hoy te lo dije el apellido bien, ¿viste? por dejarme transmitir el programa por su canal de Facebook, ISPA TV Digital, y compartir con ustedes más información con más personas. Así pueden más personas recibir los mensajes que estoy enviando. Bueno, aquí está el video. Yo creo que yo voy a mirar para allá en lo que ustedes lo ven. Okay, aquí va. Oh my God. Wow, qué nervios tengo ahora mismo, Dios mío, se me sale el corazón. Así mismo hacía el edificio donde estábamos nosotros, el edificio era de 5 pisos y yo estaba en el quinto piso en Santiago de Cuba cuando tuvimos el terremoto en el 98, no, en el 87, 88 por ahí. Tuvimos un terremoto en Santiago que tuvimos mucho, mucho, mucho miedo y después, bueno, no pudimos ni dormir porque usted sabe, cuando hay un terremoto, después vienen las secuencias de terremoto, de choques, de aftershocks. Y entonces todo, hubieron como 17 mini terremotos después de ese terremoto y todo temblaba toda la noche entera. Y yo decía, yo no puedo ni dormir, yo me voy a levantar y me voy a ir a sentar en la acera. Y eso fue lo que hice. Well, I just show you this video of the earthquake in Mexico. A friend of mine sent it to me, and I just feel terrorized watching that again because of that experience that I lived in Santiago.
in Santiago de Cuba is on top of a falls. And we have a lot of earthquakes in Santiago. So I get very scared when I see this because I live that. And you know, when you have an earthquake, that is aftershocks. And that time we had like 17 aftershocks overnight and we couldn't sleep. So I just got up and I sat on the sidewalk because I just couldn't deal with that. So, siento mucho escuchar que hubo una pérdida de vida. Aquí dice Boris que lamentablemente en México hubo una pérdida de vida en Huatulco. ¿Es así como se dice? Creo. Hay muchos daños en edificios y, bueno, ¿qué les puedo decir, señores? La verdad que esto me rompe el corazón. Uf, estoy a punto de llorar. Por eso es que no quería ver el video, poner el video, porque esto me pone muy nerviosa, me da mucho dolor. Y no sé qué estará pasando por Los Ángeles, por California. Boris, ¿qué está pasando por California? Voy a tener que traerte aquí al programa para que tú hables, porque tú eres el que están viendo las noticias. Uy, me da ganas de llorar. This made me so sentimental, and you know, it breaks my heart to see this, so I just can't really talk about earthquakes. Because it made me think about my family in Santiago right now, and if they have an earthquake or something, I just get scared. Okay, so they haven't been reported any damages yet from California, so we'll see what they say later in the news. So they're still waiting. Todavía están esperando reportes de los daños en California, así que ya veremos después. A mi gente que está mirando por Facebook Live en mi Watch Party, Alcides Zamudio, corazón, ¿cómo estás? ¿De dónde están viviendo ahora? Moses Grangel, ¿cómo estás? Ángel, Oscar Alegría, oh my God, Oscar, tienes que venir al programa, por favor, te llevo años siguiéndote y siempre te escribo y tú me contestas y me encantaría tenerte en el programa, especialmente por el último, la última grabación que acaban de hacer a través de los medios sociales en una combinación de varios ritmos musicales. Por favor, ven al programa, ven. Oscar de Alegría es de Venezuela. I don't see any of my friends in English yet. So if you are tuning in now, I was talking about the earthquake. I'm waiting for my guest to arrive to get here. So in the meantime, I'm going to tell you a little bit more about news. I really hate news. I swear to you, I hate news. But, hola Tony, ¿cómo estás? And today I had to go out to run a couple errands and I went to meet a friend that I haven't seen in months. And on my way there, I ran again into construction sites, road constructions, and obviously they are on the street, so I gotta see them. And the first thing that I noticed, guess what? No one is wearing a mask. No one, not even the police officers or the people that are trying to direct the traffic. No one is wearing a mask. So this is why our numbers keep going up, because nobody cares about taking care of themselves. I was wearing my, not in my car, but I had my mask when I walked into the FedEx office, I had my mask on. And when I went to the post office, I had my mask on. So I just don't understand. Sorry, I got so sentimental right now. Oh my God. So with that said, the fire department sent me, the PR person for the Metro Fire Department sent me an email, a press release this morning that, they have been, some of the fire fighters and emergency responder tested positive for COVID-19. They have transported 288 positive cases of COVID-19 and 56 Nashville Fire Department men and women have been tested and 8 were positive.
So I don't know if they, I am sure, but I cannot affirm because I was not there. I am sure that they were wearing their PPE, and but if they were, or they were probably not, I don't know. But this virus is highly, highly contagious. So maybe they were wearing their protective gear, maybe not. Or if they were, maybe they weren't wearing correctly, or maybe they touched their face in the process of transporting these people and they got infected. So I don't know how did that happen, but that's what is happening. And as long as the fire department, the police, Metro Police Department, and the emergency service department, all these people that work in these areas that are supposed to protect us and help us are getting infected, and they are not getting the protection that they have to be wearing, then we're going to continue having more cases because that's the first people that need to put the example for us to follow. So if they don't provide an example, then, you know. So we need an investigation to find out how they got infected and whether they were wearing their protective gear or not, because I just don't understand why. You know, I know that this, you know, would you all saw what happened in Italy and in Spain and what's happening in Brazil and New York and some of the emergency responders, doctors and nurses there, even though they have all those layers of cover, of protective gear, some of them are still got the virus and died. So what make you think that you're immune to it and that you won't get it? We're not immune to it. Nobody is. We're all at risk. We all are. So now I'm gonna repeat in Spanish. Sorry. Hey, William from Colombia, how are you? And Lee Rascon, my friend, how you doing? I hope you're doing well. Lee Rascón is a songwriter and he's from is Mexican American, I think. Lee, let me know if that's correct. So, hoy salí, fui a recoger algo que necesitaba imprimir, fui al correo y mientras estuve fuera usé mi máscara protección y fui a ver a una amiga que hacía como 3 veces que no veía. Y en camino a estos lugares me encontré con lugares que están en construcción o construcción arreglando las carreteras. ¿Y saben qué vi? Que hasta los policías o las personas que están trabajando en la construcción, ninguno estaba usando las máscaras, ninguno estaba usando protección alguna. Los policías estaban sentados uno al lado de otro, ninguno tenía puesto una máscara. Y hoy recibí un comunicado de prensa del departamento de firefighters, del departamento de fuegos, es así como se dice, creo que es departamento de fuegos. Y resulta que ellos han llevado 288 casos confirmados del COVID-19 a los hospitales. 56 personas del departamento de fuego fueron examinados y 8 son positivos. Mi pregunta es, si ellos que son los que están ahí al frente y están transportando a estas personas con el COVID-19 y se están infectando, no sé por qué se están infectando, si se están infectando porque no están usando protección o porque no están usando la protección correctamente o porque simplemente se tocaron la cara sin lavarse las manos en lo que transportaban a estas personas que tienen el COVID-19. Cualquiera que sea el caso, eso, el COVID-19 es un virus mortal y ninguno somos inmunes a contraer el virus. ¿Usted vio lo que pasó en Italia, en España, en New York, en Brasil, qué está pasando ahora mismo? Que hay millones, millones de personas que han muerto, que han estado con el virus, especialmente los médicos y las enfermeras que han estado cuidando de los enfermos, que han tenido toda esta cantidad de capas de protección y muchos han contraído el virus y han fallecido. ¿Usted cree que usted está inmune a contraer el virus? No, ninguno estamos inmunes. Aquí todos podemos contraer el virus, todos. Entonces yo no entiendo por qué las personas
que supuestamente están para protegernos, no se protegen ellos mismos. Entonces, voy a investigar, voy a averiguar qué es lo que está pasando en el departamento de policía que no se están protegiendo y por qué estas personas que del departamento de emergencias y del departamento de fuegos contrayeron el virus. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el no sé cómo decirles, el contacto? No entiendo qué es lo que está pasando en esta ciudad y por qué la gente no está prestando atención y por qué no se están protegiendo. ¿Por qué no piensan en sus seres queridos? Si no le importa mi vida, está bien. Eso no es problema. Pero ¿por qué no le importa la vida de su familia, de los demás, de la comunidad? Hey, Raymond Hicks, how are you? Randall James, how are you, my friend? Entonces, eso es lo que me preocupa. Y mi invitado todavía no llega, así que seguiré hablando. Eman Juliet, ¿es obligatorio usar máscara? Seguir vi en las noticias. Bueno, Boris, te cuento que en Eman Juliet hay un Kroger's que no están, los empleados no están usando las máscaras. Eso lo sé porque una persona que vive en Eman Juliet me llamó ayer y me lo dijo. Y tampoco están limpiando los carritos de compra como supuestamente deben de estar haciendo. Entonces, no sé si en Eman Juliet están haciendo lo que se debe hacer. Entonces, usted, como persona, si usted va a una tienda, a un local, a donde sea que usted vaya, y usted ve que el negocio no está cumpliendo las reglas puestas por la CDC y por el condado, la ciudad o el estado, usted puede llamar al 311 y decir que ese negocio no está siguiendo con las reglas de salud y de seguridad y que está violando esas reglas. El Departamento de Salud o el condado va a darle una visita a ese negocio y le va a ver, va a asegurarse de que esté siguiendo las reglas. Primero le van a dar una alerta. Usted tiene que hacer esto. Si vuelven a ser reportados, pues se le va a poner una multa. Y si vuelve a ser reportado, pues le van a suspender la licencia de su negocio. Así que usted, por favor, debe de seguir las reglas si usted quiere mantener su negocio abierto. Se los recomiendo altamente. Entonces, so a friend of my, my friend Boris here was telling me that in Eman Juliet is mandatory to wear mask. Apparently, not everybody is following the rules because somebody called me yesterday and said that Kroger's in Eman Juliet, one of the Kroger's, were not following the rules and employees were not wearing the mask and they were not cleaning the shopping carts like they were supposed to and everything seems to be very dirty. So you as a citizen can call 311 and report that business because if that business is not following the guidelines for health for from the CDC and the health department and the state for to get to live safely with the virus, then that business gonna get a visit from the health department to inspect what's going on. And then if the second visit and they get reported again, then they will get a fine. And then if they get another report, then the business license will be suspended. So it's better to be safe than sorry. And if you are a business owner, I would encourage you to go to Tennessee Promise. Let me see, I got a banner somewhere right here. Go to TennesseePromise.com and take the oath that you say that you're gonna follow the guidelines and take all the tests in there. There is a little class that you have to take and they will give you a sticker that said that you are ready to go, you're good to go. And the same thing for the Latinos. Vayan a esta página web, si usted no lo ha hecho, TennesseePromise.com y tome el juramento de que usted como dueño de negocio va a hacer todo lo que se les recomienda para que su negocio esté listo para operar y que todos sus clientes estén libres de COVID-19
y que sepan que su lugar de trabajo o su negocio es si, está siguiendo las recomendaciones de la CDC y del estado y del condado y que puede ir sin problema alguno. Usted va ahí a esa página, toma el juramento, toma las clases y le van a dar un sticker que va a poner en su negocio que dice que su negocio está listo para funcionar. Así que ya lo saben. No sé qué ha pasado con mi invitado de hoy, que no acaba de llegar. Déjeme mandarle un mensaje. Y entonces, pues eso es lo que hay, señores. Estoy esperando a que llegue. Ok, bueno, dice que no tiene este programa. Le digo que entre por el teléfono. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa tendría que...? Ah, algo muy importante. Y esto va para más bien para las personas que están en relaciones públicas americanos, pero lo voy a decir en español para que sepan de qué estoy hablando. Si usted es músico, artista, dueño de una película, lo que sea, en el mundo del arte, en la parte del arte que sea, lo que sea, y usted representa a ese artista y usted me manda un comunicado de prensa que le haga publicidad a su próximo sencillo, a su película, a su arte, a lo que sea que usted quiera que yo promueva, por favor, deme la libertad de hacerlo y no me bloqueen en los medios sociales. No sé cómo usted le va a hacer, pero usted tiene que decirle a Facebook, a YouTube y a todo eso que los medios de comunicación tienen derecho de hacer la publicidad de su material porque usted me pidió a mí que le diera publicidad. Así que, por favor, yo no sé cómo le van a hacer, pero ese problema tiene que resolverse ya, porque yo llevo muchos años en esto y estoy cansada de que me estén bloqueando, porque yo le estoy ayudando a su artista, a su producto, a su imagen. Y no me está pagando un kilo. Así que vamos a estar para las cosas. Ah, aquí llegó mi invitado. Voy a repetir en inglés y de ahí le presento a mi invitado de hoy. I was just saying in Spanish that if you are a PR person and you're watching right now, if you send me a press release about your artist, new music, new art, new movie, whatever is it that you want me to promote, that you want me to interview, or do you want me to share, or whatever, you need to clear me from the blocking. Because I've been trying to promote your music, your artist music, or the film, and I've been blocked on YouTube and in Facebook. I've been doing this for a very long time, and you all know me. You flood my email with press releases, and I try to do my best to tell people about the music and about your talents and about everything. And this is why I started this, because I wanted the artists to have a platform to showcase their art and for people to know about their art. But if you're blocking me, then how people are gonna know? How people are gonna support your art if Facebook and YouTube and all that is blocking me because of the copyright? Well, guess what? You all have to figure that out. You gotta figure out the record labels, the motion pictures, whoever is it that want to promote their art. You need to get a clause somewhere with the social media platform that journalists have the right to publish your, to share, not to publish, to share your content so you can get publicity and you can, people can buy your music. So it's all out there now. From now on, if you want me to continue, then you need to do that. If not, then I won't share your music or your movie or whatever. So, with that said, I'm moving on. Okay, so my guest is here, and I need to open my watch party again so I can see who is watching. Mi invitado de hoy acaba de llegar y les presento. Él es un gran colega. Un gran hermano, es mexicano. Yo he ido a México 5 veces, me encanta México y le pedí que si podía acompañarme hoy. Él es dueño de una compañía tour operadora basada en Chicago
Además de eso, es el presidente de ASTA Midwest. ASTA es la Asociación Nacional de la Asociación Internacional, diría yo, la Asociación Americana de Agentes de Viajes. Así que démosle la bienvenida a mi querido amigo Jesse Guerra. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias. Gracias por la invitación y esperemos que todos tu audiencia aprenda algo de hoy, ¿me entiendes? Con lo que los mensajes que vamos a mencionarles. Así mismo es. Déjame presentarte en inglés porque te presenté en español y no dije quién eras. So with me today is a dear friend, a colleague. He is from Mexico. I've been in Mexico 5 times. I love Mexico. And he is a tour operator from based in Chicago, and he's also the president of ASTA Midwest. ASTA is the American Society of Travel Advisor. Welcome, Jesse Guerra. ¿Cómo estás? How are you? Muy bien, gracias. Les digo en español y en inglés, como lo gusten. Pero aquí estamos, una vez que tuve un poquito de detalles de problemas con la computadora, pero realmente, pues el teléfono nos ayudó bastante. Buenas okay, tardes. Bueno. ¿Qué podemos, ¿De qué podamos hablar hoy? De todo un poco como en botica. Tú sabes que eso era una novela mexicana que vimos en Cuba en los años 80. De todo como en botica. De todo como en botica. Sí, me acuerdo de algo de ello. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿cómo estás, antes que todo? ¿Cómo está la situación por Chicago? Mira, ahorita la temperatura está muy bien. Con la cuestión del coronavirus, estamos bajando los números. Realmente el gobernador nos ha ayudado cantidad, ¿me entiendes? De mantenernos pues en casa realmente. Y eso es lo que necesitamos todos ustedes, que quedarnos en casa y que no suban las cifras, ¿me entiendes? Entonces, ahorita por el pronto aquí estamos bien. En otros estados tengo entendido que ya están subiendo otra vez los números. Wow. Estamos igual aquí en Nashville, los números siguen subiendo y ya estamos en la fase 3. ¿En qué fase están en Chicago? Estamos ahorita en la fase, en la fase 2. En la 2, ok. ¿Y cuándo empezaron la primera fase? Pues realmente no sé. Tú debes estar trabajando mucho cuando no has estado prestando atención a eso. Mira, porque, por ejemplo, que dice que ahorita vamos en el 5, 4 y ahorita estamos en el 3, entre el 3 y el 2. Y así es que realmente esta semana ya empiezan a abrir los restaurantes, las cantinas y todo eso. El viernes empezamos otra vez con precauciones, pero van a abrir. Están ustedes por allá. Bueno, estaba hablando de eso antes de que entraras al broadcast, que... Salí esta mañana, tenía un par de cosas que hacer antes de salir al aire y vi que hay trabajadores de la construcción y trabajadores en las calles, arreglando las calles y los policías que están dirigiendo el tráfico no están usando las máscaras. Y recibí también un comunicado de prensa diciendo que hay 8 casos confirmados de personal de emergencia. Entonces, pues, me preocupa muchísimo que las personas que tienen que dar el ejemplo no los dan. Exactamente, como el presidente de nosotros también. No hablemos del presidente, porque ahí se me pongo maquiavelo. No, ahí sí, se me sale lo de cubana y lo de negrito. Fíjate que sí tienes mucha razón por ese lado, ¿me entiendes? El domingo, que fue el Día del Padre, me llevaron a varios amigos a un restaurante y realmente la gente está, no sé lo que pasa, que no traen su mascarilla, hablaban con las meseras sin la mascarilla y todo eso. Y pues realmente, pues vamos a aumentar los números otra vez, ¿me entiendes? Mientras no tengamos ese cuidado, vamos a subir los números otra vez. Y entonces, desafortunadamente, eso es lo que va a pasar. Y lo que pasó con los otros estados, ahorita, por ejemplo, no sé si viste las noticias ahora en la mañana, Nueva York, New Jersey, ya no van a dejar de entrar a nadie, a solo que entren y entran en cuarentena. Wow. De otros estados. Bueno, con lo que ha pasado en Nueva York, ellos no ni siquiera debieron haber abierto, ¿no? Yo siempre hablo de Cuba porque Cuba ha hecho un trabajo magnífico manteniendo los números lo menor posible. Desafortunadamente, 89 personas, creo, fallecieron en Cuba del COVID-19 y apenas el jueves empezaron la fase número 1. En Cuba hubo lockdown, cuarentena nacional.
Y la ciudad donde yo nací, donde yo crecí, no hubo ningún caso. Wow. Tengo entendido, por ejemplo, vi un reporte ahora en la mañana con respecto a México. Está ahorita es el número uno casi en todo el mundo que está subiendo en muertes. Wow. Desafortunadamente no es buena noticia. Y ahora con el terremoto no, realmente no ayuda a la situación. No, realmente no. Desde el terremoto dice, sale a la gente afuera y el corona digas, métanse para adentro, ya están Sí. confundidos. Sí, compartí antes de que entraras al programa, compartí el video que me mandaste ayer y la verdad me aterrorizó. No quería ni ponerlo, pero bueno, lo puse porque la verdad en Santiago, donde soy yo, Santiago de Cuba, hay muchos terremotos. Y Oh, sí. en el 88, 89, por ahí yo estaba en la universidad, en un quinto piso y sucedió un terremoto. Y el edificio hacía así mismo como ese video que tú me mandaste, así, para los lados. Digo, ay, Dios mío, es terrorizante. Sí, Es es, terrorizante. sí, realmente sí es. Especialmente para la gente que estaba allá, en los edificios, no tanto en las casas, pero en los edificios que. Tengo un amigo que estuvo allá y dice que tuvo que andar como perrito, para poderse bajar y estaba muerto de miedo. Wow. So, I'm going to repeat a little bit in English what we just talked about. Jesse and I were talking about what's going on in Mexico right now with the coronavirus, and it's sort of like the number one in death now, and because the numbers keep going up, and now with the earthquake, it doesn't really help. And the people had to basically crawl out of the building because they couldn't even move. It was shaking so hard. And also that in Chicago, they are in phase two, and there are people that are not wearing the mask. Even the servers are talking to the people without wearing the mask. And that is very unfortunate. So anyway, moving on. ¿cómo va el negocio? Sé que tienes una agencia de tours. Y estás trabajando, eres el presidente de la asociación American Society of Travel Advisors, el capítulo de Midwest en Chicago. ¿Cómo va la situación por allá? Pues realmente un poco difícil para todos nosotros. He estado hablando con muchos agentes de viajes y en total me han comentado que no tienen nada de negocio. Realmente la gente realmente no está saliendo, ¿me entiendes? Entonces es uno de los problemas que vamos a tener posiblemente en los próximos 6 meses, ¿me entiendes? Para que la gente empiece otra vez a salir. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Y la mayor parte de las agencias están trabajando de sus casas, que realmente ya están encontrándose que dicen, pues ya no vamos a rentar un edificio, nos va a salir más económico estar trabajando desde casa. Así es que va a haber muchos cambios con esto, ¿me entiendes? Que realmente, el gobierno aquí en el estado de Illinois nos ha ayudado a muchas agencias a tratar nos ha mandado dinero y todo eso para que sigan las agencias trabajando, ¿me entiendes? Pero pues no todos los días nos van a dar eso. Sí, claro. ¿Por cuánto tiempo la ayuda los va a Posiblemente mantener nada más por abierto? seis meses. Me acaba de llegar otra carta ahorita del estado de Illinois también para la interrupción de todos los negocios que se han interrumpido y posiblemente haya otra ayuda más. Especialmente, esperemos que a ver si pasa eso también, ¿me entiendes? Y Así como es que. presidente de la Asociación de Travel Advisors de Midwest, ¿qué es lo que tú le aconsejas a los miembros? Mira, por ejemplo, nuestra organización, que tú también eres miembro de nuestra asociación, hemos tenido cantidad de ayuda por medio de nuestra organización. Ayuda, me refiero yo, que nos están ayudando cómo entrar y cómo obtener préstamos por el gobierno para que nos ayuden a sobrevivir. Por ese lado nos ha ayudado cantidad, aparte de la educación que nos están dando. Por ejemplo, ahorita tengo una reunión el viernes con el comité de ASTA para hablar sobre qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Vamos a tener eventos, los vamos a tener con los proveedores o no. Son cantidad de cosas que pues, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Wow. Debido a las a la,
a la política que va a haber, ¿me entiendes?, de los estados. Así es que a ver qué pasa por ese lado. Sí, es bastante difícil poder operar con pocos fondos, y si la gente no está viajando, pues también es difícil poder seguir adelante. ¿Cuántos latinos tú crees que sean miembros de ASTA o que tengan un negocio en el mundo de los viajes, del transporte? Mira, aquí en Chicago no tenemos mucho. Será, vamos a decir, un porcentaje de 10%, ¿me entiendes? Alrededor de, yo diría, como 40 agencias a lo máximo, latinas. O sea, que necesitamos más, más gente latina, ¿me entiendes? Pero, porque, por ejemplo, ASTA, la organización que yo represento aquí, yo soy el único, o somos dos, un cubano y yo, que somos los latinos de más de mil miembros, ya es una cantidad grande. ¿Pero tú crees que hayan otros dueños de negocios de agencias de viajes latinos, lo que no son miembros? Oh, sí, sí lo hay, ¿me entiendes? Sí, sí lo hay. Pero la realidad es que la mayor parte de las agencias latinas venden nada más boletos, o sea que no venden los paquetes. Okay. La mayor parte se dedica nada más a los boletos. Estamos, sorry, I was going to say that in English. We were talking about how his agency has been able to survive during this COVID-19. And he was telling me that Illinois, the government provided them some help for 6 months. But after 6 months, they don't believe they're going to get another help to stay open, because if people are not traveling, then there is no way that they can keep up something open that is not functioning. So they expect to have a second help, but we don't know that. And also, I was asking him about if there are many Latinos that are agency owners, and he said that there in his chapter of ASTA, there are two, him and another person that is Cuban, but that he believed there are about 10% of the Latino agency owners of members of ASTA, and that probably there are a lot more that are agency owners, but they are not members. Quería decirte que todos deberían de hacerse miembro, porque la organización provee gran valor y credibilidad a las agencias, ¿no es así? Exactamente, sí, por ese lado sí tiene razón. Mira, por ejemplo, hoy que ya tuvimos que tuvimos la experiencia de que hasta ha ayudado cantidad tanto a miembros y no miembros, nos hemos ganado casi un 20 o 30% más de nuevos miembros. Que eso está magnífico, ¿me entiendes? Porque por la ayuda que nuestra organización le está dando a todas esas agencias que no eran miembros y ahora ya pertenecen a nuestro grupo. Y eso es bueno, ¿me entiendes? Posiblemente las próximas reuniones que tengamos, vamos a ver toda esa nuevas caras, nuevas agentes. Qué bueno. It's important that people, get associated with the agency. It's not an agency, it's the association. With the association, because the association provides a lot of support for travel advisors and for the travel industry in general. And they also do a lot of educational sessions that are free, right? Exactly. You're so funny. I said in English and you said reply in Spanish. And somebody's writing in, I don't know what language is that. I'm going to show this. What language is that and where are you from? Are you understanding what we're saying? I have no idea. Thank you for watching if you understand. Posiblemente que si hablen los dos idiomas, ¿me entiendes? Sí. Estaba hablando de que hay muchos beneficios cuando las agencias de viajes son miembros de la asociación de agentes de viajes, que se llama ASTA, A-S-T-A, y ellos proveen mucho apoyo para las agencias y para la industria de viajes, del turismo en general,
y tienen muchas sesiones educativas. Yo he tomado unas cuantas. Lo que este año, la conferencia, que es una vez al año, que este año iba a ser en Washington, D.C., no va a ser en persona, va a ser virtual. Y yo estaba como que emocionada, que voy a salir, voy a viajar, pero no, esta vez no se va a poder, va a ser virtual. Y es la primera vez que ellos hacen esta conferencia virtual. Exacto. Bueno, es como todo ha cambiado, ¿me entiendes? Si tú recuerdas, también otra de las ventajas que tenemos de ser miembros de esta asociación es que también ve la cuestión política, en la cuestión de que en muchas ocasiones el gobierno ha tratado de incrementar nuevos políticas, nuevos impuestos y todo eso. Entonces nuestro grupo ha estado luchando constantemente para que eso no pase. Y estuvimos en Washington ahora en enero, y entonces algunos de los detalles pues se han arreglado, ¿me entiendes? Sí, igual que cuando trataron de poner un reglamento sobre los contratadores independientes. Exacto. Sí, entonces pues es importante apoyar una asociación que nos puede ayudar en todo a la industria en general. Es una cosa que me sorprendió anteriormente, a posible, si posiblemente tú estuviste con nosotros. Fue una, por ejemplo, a la TSA, al grupo de que está en los aeropuertos para hacer la inspección. Los impuestos que nosotros pagamos cada vez que compras un boleto no va directamente al departamento de ellos, va a otro departamento, y eso es incorrecto, fue lo que nos dimos cuenta. Entonces, nuestra organización ha luchado también por ellos, de que se le dé ese dinero a este grupo para que compren más equipo, para que realmente no tengamos tanto tiempo que esperar en los aeropuertos, ¿me Claro, entiendes? yo no Entonces, sabía eso. sí, eso lo luchamos el año pasado. Okay, so let me explain that in English. So he was just saying that the American Society of Travel Advisors was making an argument with Congress because the fee that we pay when we buy an airplane ticket that says the tax or TSA tax was not going to TSA, was going to another organization. And that was not correct. So that fee was supposed to help them to have the necessary equipment to do the screening when you go through the airport. So I did not know that. So the organization was able to go to Congress and talk to them about this and fix that. So was it fixed? ¿Ya lo arreglaron o no? No, todavía, digo, o sea, tú sabes que eso lleva su tiempo porque tiene el Congreso, tiene que votar y todo eso para que realmente estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando de cientos de dólares. Entonces, todo, se tiene que aprobar por el Congreso, pero ya lo saben, ¿me entiendes? O sea que esperemos que se arregle pronto para que de esa manera se compre más equipo para esta gente. Wow, Y qué también, interesante. si recuerdas, hubo una ocasión, esta gente pararon, ¿te acuerdas? Pararon el gobierno por 6 meses y que no hubo pagos. Entonces, toda esta gente, muchas de ellas estuvieron trabajando sin salario. Entonces, ahora, es otro de los detalles, que si obtienen ese dinero, esos impuestos, entonces no va a haber problema para que, si acaso el gobierno vuelva a cerrar por un mes, tengan algo de salarios. Wow. Bueno, explique esa parte en inglés. Yeah, we were talking about the 6 months. I believe about a year ago, the government was closed for 6 months. During that time, the TSA was not getting any salaries. Now we're trying to fight so we can get the Congress that can approve the taxes to go to the TSA department, so that way, in case it happens again, these people they can get a salary during the shutdown for the government shutdown. That is the thing that I don't understand. That every time I'm getting a noise, I think, from your phone. Is anybody hear noise? I don't know. No, not mine. It's like we got aliens. It's a noise, like an alien noise. Okay, Maybe you it's the stop. government. Maybe it's the government, because we're talking about the taxes.
We're being spied. So I lost the thread of the conversation now. This noise is driving me crazy. Okay, give me a second. Let me turn off the fan. Maybe it is what it is, but I don't think so. It stopped now. Okay. No, it's still there. Okay, it stopped now. Okay. Do you hear it? Yeah, no, it's still there. It's not for mine. Oh my goodness. I don't know what's going on, but I'm getting like an alien noise. Maybe it's that person that is watching from another country that I don't know what they're writing. Maybe I need to change headphones. Is the people watching? Do you hear a noise? Yeah, I do hear it. Say something. You do hear it? Yes, I do. That's so weird. I don't know. Yeah, I don't have anything on here on my side. Not sure what's going on. So we were talking about that. It stopped. Hello? So when every time we talk, it starts the noise. Okay. I don't know what's going on, people. We got aliens somewhere here. It's like somebody's typing or something. Yeah, sounds like it. Anyways, estamos hablando de que cuando el sí, la, está escribiendo por el teléfono. ¿A quién, a ti o a mí? No, alguien nos está mandando un mensaje y eso es lo que se oye. No, a mí no me está mandando ningún mensaje. Sí, pero alguien está haciendo eso y... Bueno, estábamos hablando de cuando el gobierno se cierra y hay como un shutdown, que no está el gobierno está funcionando porque están discutiendo sobre el problema del dinero. Todos los trabajadores de la TSA, del aeropuerto, no les pagan durante ese tiempo. Entonces, es un gran problema. Y entonces, lo que quieren hacer es poner como una malla de seguridad para que esto no vuelva a pasar, para que ellos le puedan pagar en el tiempo de que el gobierno está tratando de figure it out, de hacer que funcionen las cosas. Como que cuando hablas, se está grabando. Sí, no sé qué pasa, ese ruido no estaba ahí ahorita. Cuando hablas es como que que alguien está escribiendo lo que estoy hablando. Así es. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tú crees que se tome en que la industria del turismo vuelva a recobrar vida? Pues eso dependiendo ahorita, por ejemplo, si los números siguen bajando, pues vamos a empezar a viajar, ¿me entiendes? Pero yo diría que por lo pronto, hasta final de año, a primeros de enero, posiblemente veamos algo, ¿me entiendes? Pero ya muchos de los lugares, por ejemplo, Jamaica, México, algunos lugares ya abrieron el mercado, pero ahorita lo están abriendo más que nacional. El detalle principal, por ejemplo, con Jamaica, que está pidiendo muchas... está pidiendo cantidad de cosas que el pasajero tiene que hacer, ¿entiendes? Y entonces pues va a estar un poco difícil para lo que están pidiendo. Que se tiene que quedar 4 o 5 días o más, ¿me entiendes? No como una cuarentena, pero es algo similar. Entonces eso... Bueno, eso va a ser un poco difícil. Bueno, me quité mi otro botón, pero todavía oigo el ruido. Entonces no sé qué será. Eso es va a ser cada un vez poco... que hablas. ¿Eh? Cuando hablas, se oye eso. Sí, no sé qué es lo que pasa. ¿Tu micrófono? No, porque me quité los headphones, esto, y me puse los otros.
Es como si alguien estuviera escribiendo lo que estoy diciendo. Bueno, Exacto. pero va a ser un poco difícil hacer eso porque si las personas, digamos, que compran un viaje por 2 semanas y va a estar en cuarentena las 2 semanas, pues no es lógico que la persona viaje. Exacto. Entonces, lo mejor que se puede hacer es entonces que no haya ningún caso para que entonces puedan viajar libremente como se hacía anteriormente. Como te dije anteriormente, ya muchos lugares ya abrieron muchos de los hoteles con un mínimo de vamos a decir, con un 30% nada más que puedan aceptar. Si tú tienes, por ejemplo, 400 habitaciones en tu hotel, nada más te van a dar que vengan 100 personas nada más, ¿me entiendes? O sea que va a estar un poco difícil. Sí. Digo para los hoteleros, ¿me entiendes? Porque pues no van a tener tanta gente, pero a la misma vez Claro. bien, la limpieza y todo, la higiene sí va a estar ahí, mente presente. So we were talking about that Jamaica, for example, is requiring people to do a quarantine once they get there. But if you have 2 weeks vacation and you're going to be quarantined for 2 weeks, then it doesn't make any sense that you go on a trip. So the best thing to do is that we all get over all these problems with the virus, and then we can all travel freely. Exacto, así es. Bueno, como te mencionaba, ya los hoteles ya abrieron algunos, pero realmente están aplicando cantidad de detalles principales para que nuestra gente no tenga problemas de que se contagien otra vez, ¿me entiendes? Of course. Realmente, también he estado viendo también la cuestión de las aerolíneas, van a tener nuevos programas. Ahorita no los han obligado, porque tengo entendido, por ejemplo, un amigo mío viajó de Phoenix aquí a Chicago y el avión venía completamente lleno, Wow. sin ninguna restricción, ¿me entiendes? Eso no está bien, ¿me entiendes? O sea que habían hablado que el asiento del medio lo iban a quitar, pero realmente no. Eso no está bien. Todavía el gobierno no los ha puesto. O decirles que que tienen que quitar eso, ¿me entiendes? Todavía no hay unas reglas que el gobierno los asigne. Bueno, espero que ellos puedan hacer unas reglas que sean lo mismo para todo el mundo y que entonces todo el mundo pueda seguir esas reglas, porque si no, pues vamos a seguir en las mismas. Exacto. So we're saying that some of the rules about flying are different from every airline. So I was saying that it's better to have the same basic rules for everybody so we can all follow the same guidelines as the general rules. But we don't know. We'll see. So hopefully soon we'll be able to get out of this. But in the meantime, we just have to stay home. Well, Jesse, it's been a pleasure to have you on the program today. Ha sido un placer tenerte en el programa hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Te aprecio mucho. Cuídate mucho. Y espero que nos podamos ver pronto en persona otra vez. Sí, gracias igualmente y gracias a toda tu audiencia y esperemos que hayan aprendido algo de hoy, de lo que hemos platicado y asegurarse pues que se queden en su casa por lo pronto, ¿me entiendes? Para que todos nos salvemos y salgamos adelante. Bueno, no solamente que se queden en su casa, pero que se cuiden, que es lo Cuida. importante. Que escuchen Exacto. y que tomen acción. Así es. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. E igualmente, gracias a ti. Que pases buen día. Luego. Chao. Bueno, amigos, bueno, ahora se acabó el ruido, así que parece que era la conexión con él. No sé si ustedes oían algún ruido en lo que estaba conversando, pero no podía seguir conversando con él con el ruido porque me parecía que alguien está escribiendo con lo que yo estoy hablando. Bueno, para despedirme tengo otro trailer. Before I say goodbye today, I have another trailer to show you today for a movie called Mighty Oaks. Do you believe in reincarnation? Let's see. Let's see. Let's see the trailer. So before I share, I'm going to tell you what it's about. Mighty Oak tells the story of Gina and from Pretty, her name is Janelle Paris from Pretty Little Liars.
To All the Boys I've Loved Before. That's the two movies that she worked on. A band manager who struggles after losing her brother lead singer in a fatal car accident while traveling to a gig. Sorry, estoy leyendo. I'm reading from my iPad. Sorry. A decade later, Gina meets a 10-year-old music prodigy named Oak, and a real-time prodigy whose music inspired the screenplay. Oak seems to possess the same qualities that Gina's late brother, inspiring her to pull her life back together and try to continue the band with Oak as his new head man. So let's see. Wow, that just made my day. That made me smile. That made me happy after being scared at the beginning of the show. Eso ya me hizo sentir mejor. El corazón está feliz ahora después de estar triste al principio del programa. Esta película se trata de una reencarnación. ¿Usted cree en reencarnación? El hermano de la muchacha fallece y este niño es una prodigia musical. Y empieza a ser parte del grupo otra vez y tiene como las mismas cosas como el hermano de la muchacha. Es muy buena película. Espero que la puedan ver cuando esté disponible. La película está dirigida por Sean McNamara y el screenplay fue por Matt R. Allen. Y estará, déjame ver cuándo es, de 102 minutos. Y es para toda la familia. Así que vaya a disfrutar de Mighty Oak. So, that's all for today. Eso es todo por hoy. Espero que pasen muy bonita tarde. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Cuiden a su comunidad. Y espero que nos veamos mañana aquí a las 3 de la tarde por mi canal de Entertainment Circle y por el canal de Boris Sancho, Hispa TV Digital. Por favor, comparta y sígame en todos los medios sociales. Aquí se los pongo otra vez. Y nos vemos mañana. Desde mi casa a la suya, les digo chao.